Miércoles Santo. Hoy nos invita a la liturgia de la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, a meditar sobre el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, 14, 25. Y quisiera compartirlo con ustedes para que también nos sintonicemos para cuando vayamos a la ceremonia de este día. Dice el texto: en aquel tiempo uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Jesús contestó: id a la ciudad, a casa de fulano, y decirle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce, mientras comía dijo: os aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Jesús respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Jesús respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Ayer y hoy hemos meditado sobre un personaje, Judas Iscariote. Y miren ustedes, queridos televidentes, que es la traición la que ha marcado la pauta durante este tiempo de Semana Santa. Y la traición de una persona querida trae siempre un dolor muy profundo, demasiado profundo. Piensen ustedes el dolor de Jesús cuando uno de sus íntimos amigos lo traiciona. Y Jesús ha vivido este dolor sin una reacción irascible, es decir, como amigo, como ese padre que acoge, fue lo que Jesús hizo con este hombre, con Judas Iscariote. Y más que eso, miren ustedes que por evitar la violencia con Judas, de tal manera que cuando éste llega al Getsemaní, allí en el cenáculo del que hablábamos ayer, con una turba de gente armada, Jesús no rechaza el beso traidor. Piensen ustedes, un beso traicionas, o dice el texto bíblico, si se limita a hacerse ver su error con los ojos de la conciencia del corazón, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. ¿Cuántos momentos en nuestra historia personal hemos traicionado a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, etcétera? Cosas como eso. Por eso el mal es un misterio. El mal es un misterio, y más aún si ese mal consiste en haber recibido la sublime gracia de tener tan cerca al Señor de la gloria como lo tuvo Judas. ¿Cuántos de nosotros que somos cristianos y que seguramente vamos a vivir ese tiempo de gracia, tiempo grande, seguimos siendo ese Judas? Mal comentario, malas cosas que van destruyendo las conciencias de las personas. Por eso el pecado es en sí irracional. Y eso lo tenemos que tener muy claro. En este miércoles santo nos está mostrando ese camino grande que tenemos que vivir día tras día. Y más que eso, incomprensible. El pecado es incomprensible. Dice San Pablo: cuántas cosas que yo quiero hacer no las hago, y cuántas que no quiero hacerlas las hago. Porque es que el pecado es un misterio del cual nos tenemos que evitar todos día tras día para ir y sanar nuestras conciencias como tal. No busca sino lo contrario al bien del hombre. Es una destrucción. Eso es el pecado. Eso le pasó a Judas. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender en este miércoles santo la gracia que Él tiene para con cada uno de nosotros, de vivir ese gran acontecimiento, ese gran misterio, mañana, viernes y el sábado, donde se cierra todo el misterio del trío pascual. Que Dios los bendiga y los esparciremos en este tiempo de gracia.